Cambiamos de tema, lo hacemos cerrando la semana en homenaje al Día de las Madres con aquellas madres a distancia. Son mujeres inmigrantes que viven en el Dienby y que dejaron a sus hijos en su país de origen. Y a pesar de los kilómetros de distancia, hacen todo lo posible por guiarlos y que no le falte nada, ya que el Inquijano habló con algunas de ellas. Veamos. Todo esto es por darle a él lo mejor y a sus hermanos. Luchen por sus hijos, no los dejen solos, háganle una llamada, estén pendientes de ellos. Yo las amo a pesar de que yo esté lejos yo cada día las pienso cada día quisiera darle lo mejor son testimonios de madres de familia quienes dejaron a sus hijos en sus países de origen ellas dicen que lo hicieron para que ellos pudieran superarse aunque siempre estamos en comunicación por medio de, lo, de, lo, de, los, de los teléfonos de llamadas pero no es lo mismo como estar en persona Marisela del Carmen Elvir tiene cinco hijos, dos de ellos en los Estados Unidos, pero tres en Honduras, quienes han logrado uno ser ingeniero en sistema, otro licenciada en contaduría pública y el último está a punto de convertirse en abogado. Al final uno como hijo tiene que entender que las circunstancias de la vida arrojan a los papás tomar decisiones muy difíciles. O sea, para mi mamá creo que no ha sido fácil, estar arriba de 12 años fuera. Para nuestro no no familiar, que a la distancia siempre. Como ella, Mildred Castro llora al tener que estar lejos de sus hijas, pero afirma que es un esfuerzo que vale la pena. Fueron ocho años de espera, de larga espera que mi hija tuvo, ocho años para que mi hija pudiera tener su primera operación. Al ver un poco más de un año atrás, de cómo estaba actualmente la situación. Y a ver la evolución que ha tenido su hija hasta hoy, ¿qué siente su corazón? Siente alegría por, por, por permitir que algunos doctores en Venezuela me brinden el apoyo y me brinden la, la satisfacción de, de que mi hija la puedan ayudar. Siempre que hablo con él, yo le digo que yo esto lo hice fue por darles a ellos lo mejor y darle un mejor futuro a ellos. Y a él no me lo pude traer porque él estaba muy chiquito, pero. Él sabe porque yo siempre se lo recuerdo de que todo esto es por darle a él lo mejor y a su hermano. Sabemos de que sus hijas no tienen los recursos como para poder hacer una videollamada o demás. A través de las cámaras de noticias de Washington, ¿qué mensaje les puede enviar en este día tan especial que sin duda ellos también están orando por usted? Va a haber un día que, que yo voy a estar con ella. No será hoy, no será mañana, pero va a llegar un día de que yo voy a estar junto con ella. Y ese día va a ser muy, muy lindo para nosotras cinco. Para madres inmigrantes que estén pasando por la misma necesidad, existen ayudas de comidas calientes como lo ofrece Shepherd's Table. Y en cuanto a la atención médica, pueden obtener el servicio a través de la Clínica del Pueblo o Merit Center. Para Noticias Univision Washington, D.C., Jacqueline Quijano.